que en la CEGEI no estamos quietos, estamos todos los días visitando las escuelas, escuchando a los maestros como a Samuel, pero también escuchando a los padres de familia, escuchando a los jóvenes, porque de ustedes aprendemos. Jóvenes, atrévanse, el presente y el futuro de Yucatán es de ustedes. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.